bienvenida, bienvenido una vez más a mi ganchillo creativo. Yo soy Paola y hoy te voy a enseñar cómo puedes tejer este top que llevo a ganchillo. También tengo este por aquí, que es el que he usado para hacer el tutorial. ¿Vale? Este que tengo aquí está tejido con lino, con dos grosores diferentes. Uno para la base, que es este de aquí, más grueso, ¿vale? Es de Casasol. Y este es el mismo, a ver si enfoca ahora, pero más fino. Este es de un cabo y este es de tres cabos, ¿vale? Luego, este que tengo aquí, este que llevo puesto, está tejido con el algodón de MC, a ver si enfoca ahí. El Natura Use Cotton, ¿vale? Es un hilo bastante finito. De este vais a encontrar un montón de colores en la tienda online. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, ¿vale? Pero también podéis buscarlo como miganchillocreativo.tienda/online.com. De este he necesitado 3 ovillos y del de Casasol he necesitado un ovillo de cada color, ¿vale? También los encontraréis en la tienda online. Este que tengo aquí no lo tengo terminado, ¿vale? Pero como veis, tiene la parte de arriba con el de tres cabos y la parte de abajo, el volante, lo he tejido con el de un cabo, ¿vale? Para darle un poquito más de movimiento. Lo primero que tenemos que hacer es un triángulo. Este triángulo que tenemos aquí lo vamos a tejer haciendo un aro mágico y dentro tejiendo 5 puntos altos. Luego, en cada vuelta, vamos a hacer un aumento de 3 puntos altos en cada una de las esquinas y en el centro. Todo esto te lo voy a explicar ahora más adelante, pero ya puedes ver cómo se hace, ¿vale? Que es muy simple. Daremos tantas vueltas como necesitemos, entonces el triángulo nos irá creciendo hasta alcanzar el ancho que necesitamos. ¿Cómo saber el ancho? Pues, bueno, cogemos esta parte de aquí, ¿vale? De donde nos salen los 5 puntos primeros, o sea, de donde nos salen los primeros 5 puntos altos, ¿vale? Y lo vamos a centrar justo debajo del pecho, ¿vale? El centro del triángulo tiene que ir justo en el centro. Entonces, cuando esta esquina de aquí llega al centro del pecho, que ya podemos unir con el otro triángulo, entonces dejaríamos de tejer, ¿vale? Una vez hayamos hecho el primer triángulo, vamos a tejer otro exactamente igual, pero le vamos a añadir una vuelta más para luego enganchar con este triángulo y terminar esa vuelta, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es un triángulo así, centrando el centro del triángulo con el centro del pecho. Una vez te llegue a la mitad, ¿vale? A la mitad de tu pecho. Entonces, reservaremos este triángulo y haremos otro exactamente igual, al que añadiremos una vuelta más y luego uniremos a este y terminaremos esa vuelta que ya habíamos empezado en el otro, ¿vale? Como veis, no llevo el sujetador más adecuado para este top, ¿vale? ¿Vale? Y nada, para empezar solo tienes que saber eso y ya está. Con esto ya podrías empezar a tejer tu top. Luego, el material que te recomiendo, pues es un hilo que sea de verano, ¿vale? Pues puedes utilizar el que quieras. Bambú, algodón, lino, vamos, el que más te guste lo puedes usar. El ganchillo que vas a necesitar va a depender del hilo que uses, ¿vale? Busca siempre un ganchillo que sea adecuado a tu hilo para que el punto no te quede muy abierto ni muy apretado para que no te cueste tejer, ¿vale? Y una vez encuentres el ganchillo adecuado, pues ya puedes empezar a tejer tu top. Pues nada, si te ha gustado el tutorial, no olvides darle a like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo tutorial. También tienes una nueva opción que nos da YouTube a los creadores de contenido para recompensarnos por nuestro trabajo. Tienes aquí abajo un botoncito donde pone gracias. Si pinchas en él podrás hacer una aportación para que yo siga creando vídeos de calidad. Así que con esto dicho, vamos con el tutorial.
Para hacer el triángulo, vamos a empezar con un aro mágico. Pasamos el hilo, la parte que está cortada mirando hacia abajo, lo pasamos por la palma de la mano, ¿vale? Y la parte que vaya al ovillo la cogemos, la pasamos por detrás de la mano y la volvemos a subir por encima. Y la cruzamos por la que hemos puesto primero. Cogemos el ganchillo, pasamos por la primera hebra, la que hemos bajado hacia abajo, por detrás de la palma. Sacamos el ganchillo, cogemos el hilo y nos lo traemos hacia afuera. Damos la vuelta formando un arito, ¿vale? Y esta parte que va al ovillo la volvemos a coger y la pasamos por ese arito, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Tiramos y ya estaría. Ahora subimos con dos cadenas, 1 y 2. Esta segunda cadena equivale a mi primer punto alto. Voy a marcarla para saber dónde tengo que terminar la siguiente vuelta. Cojo hebra. Me vengo dentro del aro y hago un punto alto. Vuelvo a coger hebra, hago otro punto alto. Vuelvo a coger hebra y otro punto alto. En total tengo que tener 5 puntos altos contando con el de la segunda cadena, ¿vale? O sea, con las cadenas de subida. 1, 2, 3, 4 y el último punto alto. Vale, ahora tiro del hilo y aprieto. Aprieto bien para cerrar. Vale, y ahora vamos a subir haciendo un aumento en los puntos de los extremos y un aumento en el punto del centro. Subimos con una y dos cadenas, marco la segunda cadena como mi cadena de, como mi primer punto. Y ahora, de donde salen, volteo, y de donde salen las cadenas, ¿vale? Este punto de aquí, que es el primero, vamos a hacer dos puntos altos. Clavamos y hacemos un punto alto, cojo hebra y otro punto alto. Y otro punto alto. ¿Vale? En total, contando con la segunda cadena de subida, tengo 3 puntos altos. Cojo hebra, me voy al siguiente punto, un punto alto. Vuelvo a coger hebra. Y ahora, este de aquí es el punto del centro. Entonces aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Siempre en el punto del centro hago 3 puntos altos, en el mismo punto, ¿vale? En la siguiente vuelta será en este punto de aquí. Siempre en el punto del medio de los 3 puntos altos, ¿vale? Que es el punto del centro. Cojo hebra. Me voy al siguiente punto, punto alto. Cojo hebra y ahora aumento en la segunda cadena de subida, donde tengo el marcador. Lo quito y hago 3 puntos altos. 1. Dos. Y el tercero. ¿Vale?
Y es así como se va formando el triángulo. Tres puntos altos en los extremos y tres puntos altos en el punto del centro. Así tantas vueltas como necesitemos hasta llegar al centro del pecho, ¿vale? En mi caso yo ya tengo terminado el primer triángulo, he hecho 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. He hecho 6 vueltas, pues ahora voy a hacer en este triángulo 7 vueltas para enganchar en este punto y hacer la vuelta número 7 de este triángulo, ¿vale? Entonces, voy a enseñar cómo hago esta vuelta, pero son todas las vueltas iguales. Dos cadenas de subida. Si a ti te queda mejor con tres cadenas de subida, puedes hacer tres, ¿vale? A mí es que me gusta siempre hacer dos. Marco la segunda cadena de subida para no olvidarme cuál es el último punto de la siguiente vuelta. Y ahora, de donde salen las cadenas, en este punto de aquí, ¿vale? Voy a hacer tres puntos altos. ¿Vale? En el primer punto, de donde salen las cadenas. O sea, no voy a hacer tres porque ya tengo las dos cadenas de subida. Voy a hacer dos puntos altos y la segunda cadena de subida me equivale al primer punto alto. Entonces, un punto alto y otro punto alto. En total, tengo los tres puntos que necesito. Cojo hebra y ahora un punto alto sobre cada punto hasta llegar al punto del centro. ¿Ves? Y prácticamente nos va pidiendo dónde hacer el aumento. De los tres puntos altos que he hecho antes, este es el primero, el segundo y el tercero. Hago un punto alto y ahora en el segundo punto alto de los tres que he hecho en la vuelta anterior, voy a hacer un aumento de tres puntos altos. Uno, dos y tres. Si tienes dificultad para ver cuál es el punto del centro, lo que puedes hacer es, cuando hagas los tres puntos altos, te marcas el del medio. Pones el marcador en el punto número 2 de los tres que hagas en el centro y así sabes dónde tienes que hacer el aumento. Voy al siguiente punto. Punto alto. Otro punto alto. Otro punto alto y el último punto alto. Ahora donde tengo el marcador, lo quito y hago tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Y veis? Ya va cogiendo la forma del triangulito. En el centro, siempre tres puntos altos. En los lados, en los extremos, siempre tres puntos altos. Es muy sencillo. A la siguiente vuelta subiríamos igual. Dos cadenas, marcamos la segunda de subida con un marcador y hacemos dos puntos altos sobre el mismo punto de donde salen las cadenas. Ya tengo tres y ahora tejería puntos altos hasta llegar al centro, o sea, un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al centro, donde haré tres puntos altos. Quito el marcador y ahora hago 1,
2, este es mi punto del centro, puedo marcarlo ya como el punto del medio, y 3. Voy al siguiente punto y un punto alto. Voy al siguiente, un punto alto. Se me va a caer si no lo cierro. Bueno, pues como veis, es muy sencillo. Todo el rato a repetir lo mismo. Así que voy a terminar yo las 7 vueltas, ¿vale? Porque voy a hacer una más de la que he hecho en el otro triángulo, para que luego, cuando una, terminar la vuelta con el otro triángulo, ¿vale? A ver. Bueno, pues ahora ya he tejido casi la vuelta número 7 del segundo triángulo, ¿vale? Lo que voy a hacer es terminarla, y en el último punto, en vez de hacer 3 puntos altos en la segunda cadena de subida, lo que voy a hacer es un punto alto. En vez de hacer los 3 con los que terminamos siempre en cada vuelta, hago un punto alto en la segunda cadena de subida y me cojo el otro triángulo que he hecho. Este tiene 6 vueltas, este 7. Entonces ahora vamos a empezar la vuelta número 7 de este triángulo. Cogemos hebra, cogemos el triángulo y nos vamos al primer punto del triángulo. En la segunda cadena de subida engancho el hilo y hago un punto alto. Y ya tendría enganchados los 2 triángulos. Ahora, en el siguiente punto, otro punto alto. Engancho y hago otro punto alto. Y así voy a ir haciendo puntos altos hasta llegar al centro, donde haré 3 puntos altos, igual que al final de la vuelta. Vamos tejiendo puntos altos en los puntos altos de la vuelta anterior hasta llegar al centro, donde hacemos 3 puntos altos. Luego, al final de la vuelta, en el último punto, hacemos otros 3 puntos altos, como hemos hecho hasta ahora con ambos triángulos. Ya estoy llegando al final de la vuelta número 7. Voy a hacer 3 puntos altos en el último punto. 1. ¿Vale? Y ya tendría terminada la primera vuelta de los 2 triángulos completados, es decir, la vuelta número 7. Ahora lo que vamos a hacer es ir haciendo aumentos de 3 puntos altos al final y al principio de cada vuelta, ¿vale? En los extremos, y en el centro vamos a ir haciendo disminuciones, ¿vale? Pues nada, ahora lo que tendríamos que hacer es subir con 2 cadenas como siempre, marcaríamos la segunda cadena, damos la vuelta, volteamos, ahí. Voy a marcar la segunda cadena de subida y haríamos aquí, en este mismo punto de donde salen las cadenas, 2 puntos altos más, ¿vale? Como hasta ahora. 1 y 2. Ahora, en el punto del centro, ¿vale?, vamos a hacer otros 3 puntos altos y aquí disminuciones. Entonces, hasta el punto del centro son todo puntos altos. 1
sobre cada punto de la vuelta anterior. Ya estoy llegando al punto del centro, donde voy a hacer tres puntos altos en el mismo punto. Este es el punto del centro, este de aquí, y sobre él voy a hacer tres puntos altos. Dos y tres. Estos tres puntos altos que hacemos en el centro los vamos a hacer en todas las vueltas, ¿vale? Hasta llegar a la parte del tirante vamos a ir haciendo tres puntos altos en el centro de cada triángulo. Bueno, pues voy a tejer todo esto que son puntos altos y cuando llegue a esta parte de aquí os enseño. Ya estoy llegando al centro de los dos triángulos. Entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar juntos los dos últimos puntos de este triángulo y los dos del siguiente triángulo. Es decir, este, este, este y este. ¿Vale? Entonces me falta por tejer un punto. Y ahora, estos dos últimos y estos dos primeros los cierro juntos. Entonces, hago un punto alto sin cerrar. Vuelvo a coger hebra, me voy al siguiente punto, hago otro punto alto sin cerrar. Me voy al siguiente punto, otro punto alto sin cerrar. Y en el último, también punto alto sin cerrar, pero ahora cojo hebra y cierro todos a la vez. Vuelvo a coger hebra y ahora ya vamos a tejer un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior hasta llegar al centro del triángulo donde haremos tres puntos altos. Volveremos a tejer un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior y tejeremos otros tres puntos altos al final de la vuelta, ¿vale? Es así como nos va quedando. Ahora en el centro hacemos tres puntos altos y al llegar al final de la vuelta hacemos otros tres puntos altos y vamos a ir haciendo esto hasta alcanzar el largo que queramos, ¿vale? Voy a tejer esta vuelta y en la siguiente te enseño. Bueno, pues he terminado la vuelta y ahora lo que voy a hacer es aumentos en los extremos y en los centros, ¿vale? De cada triángulo. Tres puntos altos, tres puntos altos, tres puntos altos y tres puntos altos. Y a partir de ahora lo único que puedo variar es aquí, ¿vale? Que puedo hacer más disminuciones o menos. Si vemos que los triángulos se nos abren, podemos hacer más disminuciones aquí para cerrar el escote. Y si lo queremos más abierto, pues hacemos menos disminuciones. Pues como en todas las vueltas va a ser lo mismo, ¿vale? Os voy a enseñar solo lo que hago en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces ahora voy a tejer yo todo esto, tres aumentos aquí, y cuando llegue a esta parte, enseño cómo hacemos las disminuciones aquí, ¿vale? O bueno, como las hago yo, porque tampoco que yo las haga así no quiere decir que tú las tengas que hacer de la misma manera, ¿vale? Depende de lo que quieras cerrar aquí, ¿vale? En esta vuelta yo voy a cerrar los dos últimos de este triángulo, el punto del centro y los otros dos puntos altos siguientes del siguiente triángulo, ¿vale? En total voy a cerrar 5 puntos altos. Bueno, pues voy a tejer hasta llegar aquí y vuelvo a tejer. Bueno, ya estoy llegando al centro, ¿vale? Los puntos que hemos cerrado antes todos juntos, ¿vale? Es el punto del centro, este de aquí. Entonces, estos dos son los últimos de este triángulo y estos dos son los primeros del siguiente triángulo. Entonces voy a cerrar este, 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 este y este. En total 5, ¿vale? Cojo hebra. 1, 2, ahora el punto del centro. 3,
4 y 5. Y ahora que ya tengo en el ganchillo todas las hebras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cojo hebra y la paso entre las 6. Y me voy al siguiente punto, punto alto. Y así hasta llegar al medio del siguiente triángulo, donde haré un aumento de 3 puntos altos. ¿Vale? Y es así como va quedando. Igual en la siguiente vuelta, si veo que cerrar 5 puntos me queda demasiado cerrado, lo que voy a hacer es cerrar 3 puntos, ¿vale? Y voy a ir jugando pues con las disminuciones, cerrando más o menos en función de lo que vaya buscando, ¿vale? A ver. Tengo este por aquí, ¿vale? Para que se vea. Y aquí pues fui haciendo 3 disminuciones de 2, en 1 no hice ninguna disminución, y así, ¿vale? Entonces vamos a ir tejiendo hasta alcanzar el largo que queramos, ¿vale? La parte que nos cubra el pecho. Y una vez tengamos esa parte cubierta, haremos los tirantes. De todas formas, voy a ir explicando lo que hago en cada vuelta en la parte del centro, ¿vale? Entonces esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta es la vuelta 9, ¿vale? Voy a terminar la vuelta 9 y en la vuelta 10, al llegar aquí, vuelvo a conectar y enseño las disminuciones que hago aquí, ¿vale? Bueno, pues ya estoy llegando al centro de la vuelta 10, ¿vale? Este de aquí es mi punto de centro. Este de aquí es el punto del centro, ¿vale? Si tienes problemas para ver cuál es el del centro, cuando lo termines, cuando hagas el punto de que cierras todos los puntos a la vez, le pones el marcador y así ya sabes cuál es el punto del centro, ¿vale? Yo no añado marcadores por no quitarlos, ¿vale? Pero sé cuál es el punto del centro, el punto del medio, ¿vale? Pero si hay problemas para distinguir cuál es, lo mejor es marcar. Entonces, a mí me queda este punto, el siguiente, y este es el punto ya del centro. Entonces, como he dicho que voy a cerrar 3 puntos juntos, voy a cerrar el último antes del del centro, no lo cierro, cojo hebra, voy al siguiente, al del centro, no lo cierro tampoco, cojo hebra y voy al siguiente donde hago el tercero. Vale, y ahora ya sí, cierro juntos, pongo marcador para saber qué es el punto del centro y voy al siguiente punto y hago un punto alto, al otro un punto alto y así puntos altos hasta llegar aquí en el medio del triángulo donde hacemos un aumento con 3 puntos altos, ¿vale? Y es así como nos va quedando, ¿vale? En la siguiente vuelta voy a hacer una disminución de 3 puntos altos también, ¿vale? En la vuelta número 11. Así que nada, voy a terminar esta vuelta, ¿vale? 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos en el último punto, vuelvo, 3 puntos altos aquí, otros 3 aquí, y cuando llegue a esta parte te enseño cómo hago el centro de la vuelta 11. ¿Vale? El resto siempre lo mismo, 3 puntos altos en el centro y 3 en los extremos, ¿vale? Vale, ya estoy llegando al centro, ¿vale? Me queda un punto para llegar al centro, voy a quitar el marcador y os había dicho que iba a cerrar 3 puntos altos juntos, pero veo que si cierro los 3 puntos altos juntos pierdo un poquito la forma de pico que me hace aquí. Entonces, como no quiero perder tanta forma, lo que voy a hacer es 3 puntos bajos en los siguientes 3 puntos, ¿vale?
voy a hacer, en vez de cerrar los tres puntos del centro juntos, lo que voy a hacer es tres puntos bajos. ¿Vale? De la siguiente manera. Este es donde tenía el marcador, que es el punto del centro. Entonces hago 1, 2 y 3. En el siguiente ya, punto alto. En el siguiente, punto alto. ¿Vale? Y así hasta llegar a... Así hasta llegar al pico, donde haré un aumento de 3 puntos altos y al final otros 3 puntos altos. ¿Vale? En la siguiente vuelta ya sí que voy a hacer los 3 puntos altos cerrados juntos. ¿Vale? Entonces, es decir, la vuelta 11 voy a terminarla, en la 12 cierro 3 puntos altos juntos y en la 13 te enseño. Ya he llegado a la vuelta número 13 y lo que voy a hacer es cerrar 5 puntos juntos, el del medio y 2 a cada lado. ¿Vale? Entonces, este es el punto del medio, entonces estos dos y estos dos. Punto alto sin cerrar, me voy al siguiente, punto alto sin cerrar. Quito marcador, me voy al punto del centro, punto alto sin cerrar, me quedan 2, 1 y 2. Y ahora que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aritos en el ganchillo, cojo hebra y paso por todos. No se me escapa. Y ahora sigo tejiendo como hemos tejido de normal hasta el final de la vuelta, haciendo el aumento en el centro y al final de esta vuelta. En la siguiente vuelta, al principio también hacemos aumento. Hacemos aumento también en el medio y luego aquí os digo lo que hago. Bueno, pues ya estoy en la vuelta 14. En esta vuelta lo que voy a hacer es cerrar los 5 puntos del medio, ¿vale? Y con esta vuelta habré terminado ya la parte de la base, digamos. Ahora lo que voy a hacer es, una vez termine esta vuelta, subir hacia arriba y seguir tejiendo en esta parte de aquí hasta cubrir la parte que necesito, ¿vale? A ver. Este que ya está hecho y se ve mejor, se puede ver. En este, que el hilo más fino, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas. En este he dado 17 vueltas, ¿vale? Y 3 en el lateral. ¿Vale? Bueno, pues eso, lo mejor es ir probándose la parte de aquí, ¿vale? Y vas viendo, yo por ejemplo, por aquí, por esta parte, ya me cubre el escote por delante, pero en esta parte de aquí, pues se me veía el sujetador y lo que he hecho ha sido darle, en el caso de este, 3 vueltas, ¿vale? 3 vueltas en el lateral y luego el tirante. Entonces, lo ponemos encima. Vale, más o menos, yo ya tengo cubierta la parte que necesito y ahora pues en esta de lateral, a ver que lo centre, daré un par de vueltas por aquí, le daré un par de vueltas a esta parte de aquí y luego ya subiré para hacer el tirante, ¿vale? Pero esto lo mejor es que os vayáis probando y vayáis viendo las vueltas que tenéis que dar. Entonces, esto se va fuera. Y aquí vamos a cerrar
los 5 puntos del medio juntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pasamos por el medio de todos y vamos al siguiente punto. Ya tejemos la vuelta completa como el resto de las vueltas, con el aumento en el centro y al final de la vuelta. Voy a terminar esta vuelta y cuando llegue al final vuelvo a enseñar. Ya he terminado la vuelta 14 y ahora estoy en este punto de aquí, ¿vale? Aquí he seguido haciendo los tres puntos altos sobre el último punto como hasta ahora he hecho. Entonces, ahora, al ponerme el top, al probármelo, en esta parte de aquí se me ve un poquito el sujetador. Por eso, en este top le di tres vueltas, ¿vale? En este le di tres vueltas porque ya veis que es un hilo más fino, entonces cada vuelta ocupa menos espacio. Aquí le di tres vueltas. Uy. Y en este creo que voy a hacer una de subida y aquí empezaré el tirante. Pero no lo sé aún. Si con una se tapa lo que quiero tapar, daré una. Si no, volveré hacia abajo y luego o bien engancho el hilo aquí o directamente subo hacia arriba y hago el tirante. ¿Vale? De momento voy a hacer esta vuelta y cuando llegue aquí justo en el centro, que es donde haremos, de donde saldrá el tirante, os enseño, ¿vale? Bueno, pues ya en la vuelta 15 no vamos a hacerla entera, sino que nos vamos a quedar en el centro del primer triángulo, ¿vale? Esta vuelta yo la voy a deshacer, ¿vale? Pero he querido enseñarla porque puede que os pase lo mismo, que se os incline hacia abajo. Si veis, va cogiendo forma hacia abajo. Entonces aquí lo que voy a hacer es dejar de hacer aumentos en esta parte de aquí, ¿vale? Porque ya no quiero que vaya hacia abajo, sino que vaya en recto. Entonces esta vuelta la voy a deshacer y voy a hacer una vuelta sin aumentos ya, en esta parte de aquí. Entonces deshago, lo hago para que me quede un poquito más recto y subo otra vez hasta aquí arriba, ¿vale? Bueno, pues en vez de deshacer, lo que voy a hacer es directamente explicar cómo hacemos el tirante y luego ya deshago yo y lo vuelvo a hacer. Y os lo enseño ya sin los aumentos de aquí para que veáis la diferencia. Entonces, vamos haciendo puntos altos hasta llegar justo al centro del primer triángulo, ¿vale? Y entonces, cuando llegamos al centro, justo en el punto del medio, hacemos tres puntos altos. Tres no, dos puntos altos. Uno y dos. ¿Vale? Justo en el punto del medio, en vez de hacer tres y seguir hacia abajo, hacemos dos y nos quedamos ahí. ¿Vale? Si ya al llegar aquí arriba te cubre la parte de este lado que quieres, ya no hace falta que vuelvas a bajar y vuelvas a subir, ¿vale? Directamente puedes hacer el tirante en esta parte de aquí. El tirante, vamos a elegir un número de puntos que queramos de ancho y lo que vamos a hacer es unas disminuciones hasta alcanzar el ancho del real, ¿vale? Vamos a empezar con el tirante más ancho para darle un poquito de forma así triangular, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo he empezado el tirante con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos, ¿vale? Para quedarme con un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Este es el ancho del tirante y yo he empezado con este ancho, ¿vale?
O sea, he empezado con 10 puntos y he hecho disminuciones hasta quedarme con 6. Aquí voy a hacer lo mismo. Me lo voy a probar y por donde quiero que empiece el tirante, lo marco. A ver, voy a hacerlo. Bueno, pues he probado y me he marcado donde quiero que empiece el tirante, ¿vale? Aquí iría la axila, más o menos, y por aquí quiero que empiece el tirante. Entonces lo que voy a hacer, me he dejado 11 puntos y lo que voy a hacer es ir disminuyendo hasta quedarme con un ancho, pues, a ver, de 5 puntos. Voy a hacer disminuciones hasta quedarme con 5 puntos en el tirante. Entonces, cuando tenga 5 puntos, ya subiré sin disminuciones. ¿Vale? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Aquí tengo el aumento del centro, ¿vale? Entonces, y ahora lo que voy a hacer es subir ya sin aumento. Hago las dos cadenas de subida, ¿vale? Y en esta primera vuelta no voy a hacer disminuciones. Voy a hacer un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior. Entonces, en el siguiente, un punto alto. En el siguiente punto, otro punto alto. En el siguiente, otro. Y así hasta llegar donde tengo el marcador. Vale, ya estoy llegando al marcador, lo quito y sobre el último punto que tengo marcado hago el último punto alto. Y ahora a partir de esta vuelta ya empiezo las disminuciones, ¿vale? Volteo y subo con dos cadenas. Y hago un punto alto en el siguiente punto, en este de aquí. Entonces, en vez de marcar la segunda cadena de subida, lo que voy a hacer es marcar este primer punto que acabo de hacer como mi primer punto, ¿vale? Porque las dos cadenas más el primer punto alto es la primera disminución. Entonces, hacemos puntos altos sobre los puntos altos de la vuelta anterior hasta llegar al final, donde cerraremos los dos últimos puntos altos juntos para hacer la siguiente disminución. Entonces me quedan las dos cadenas de subida y el punto alto siguiente. Entonces hago un punto alto sin cerrar sobre el punto alto que tengo aquí y un punto alto sin cerrar, bueno, que cierra junto al anterior en la segunda cadena de subida. Y así ya tengo otra disminución. Subo con dos cadenas. Marco, o sea, hago un punto alto sobre el siguiente punto alto y lo marco. Esta es mi primera disminución de esta vuelta. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora el punto donde que tengo marcado y el punto anterior los cierro juntos. Quito el marcador y hago un punto alto sin cerrar en el siguiente punto y otro punto alto que cierra junto al anterior en el último punto. Así. ¿Vale? Subo con dos cadenas y repito, tengo que hacer esto hasta quedarme con el ancho que quiero del tirante. En mi caso son 5 puntos, ¿vale? Entonces, este y este cierran juntos. Ya tengo un punto, dos puntos,
3 puntos, 4 puntos, y ahora el punto que tengo en el marcador y el punto de antes los cierro juntos. En total, ahora sí, tendría 5 puntos. Entonces, hago 1 y 2. Los cierro juntos y ahora ya me quedan 5 puntos. Lo que tengo que hacer es ahora un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior hasta alcanzar el largo que necesito para llegar a la parte de detrás y coser a la parte de detrás, ¿vale? Esta parte de aquí es la que va a la espalda. Si no te llega para cerrar, no te preocupes, porque ahora vamos a hacer una mosca justo en el medio. Vamos a hacer aquí una ampliación, ¿vale? Para anudar a la espalda. Entonces, de aquí van a salir unos cuantos puntos altos que cubran esta parte de aquí y puedas anudar el top, ¿vale? Entonces, este tirante te tiene que venir hasta la parte de detrás, donde va enganchado el tirante. A ver, para que no queden dudas de cómo seguir el tirante, vamos a hacer esta última vuelta y las otras serían ya repetir lo mismo que esta, ¿vale? Entonces, dos cadenas de subida sobre el último punto que he hecho, ¿vale? Este de aquí, donde salen las dos cadenas, estas dos cadenas equivalen a nuestro primer punto alto. Entonces cogemos hebra, nos vamos al siguiente punto y ahí hacemos otro punto alto. Podemos marcar la segunda cadena de subida para saber que es nuestro último punto de la siguiente vuelta. Cogemos hebra. Vamos al siguiente punto, ya tenemos 3. Cogemos hebra, vamos al siguiente punto, 4. Cogemos hebra, vamos al siguiente punto y este que cerraba junto a las cadenas es nuestro quinto punto alto, ¿vale? Y así tendríamos el ancho del tirante que queremos. A la siguiente vuelta subimos con otros 5 puntos. Para subir hacemos dos cadenas de subida, dos cadenas de subida. En el siguiente punto, un punto alto, y así repetimos todas las vueltas que necesitemos hasta llegar a la parte de atrás donde va cosido el tirante, ¿vale? En la segunda cadena de subida, si tuviéramos el marcador lo quitamos, y si no, ya sabemos que es en la segunda cadena de subida donde hacemos el último punto, porque no vamos a hacer ninguna disminución, ¿vale? Así subiríamos hasta llegar a la otra parte. Bueno, pues ya he terminado lo que os he dicho. En la parte de aquí he quitado el aumento que había hecho, he subido con dos cadenas y un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior, hasta llegar aquí, donde he hecho dos puntos altos. Y en esta parte de aquí del tirante, en vez de hacer todas las disminuciones una vuelta tras otra vuelta, lo que he hecho ha sido en una vuelta una disminución a cada lado, en la siguiente sin disminución, en la siguiente una vuelta una disminución a cada lado, en la siguiente sin disminución, y así hasta quedarme con los 5 puntos, ¿vale? Lo he hecho así porque queda más, no queda tan brusco, ¿vale? La disminución no queda tan brusca al ser el punto, o sea, al ser el hilo más gordo, quedaba demasiado brusco todas las disminuciones juntas. Y al hacerlo así creo que me gusta más, ¿vale? En este de aquí he hecho, sí que hice todas las disminuciones una detrás de otra, porque al ser un hilo más fino, pues no queda tan brusco, ¿vale? La disminución, o sea, el contraste entre la parte de abajo del tirante y la parte final del tirante, ¿vale? Uy. Entonces, una vez hecho el tirante, yo he hecho 30 vueltas. Creo que he hecho de más, pero ya os digo que prefiero disminuir unas pocas vueltas a tener que unir el hilo y volver a enganchar y tejer más vueltas. Entonces,
30 vueltas he hecho yo. Luego os diré las vueltas exactas que tengo de tirante, pero de momento he hecho 30. Yo creo que con esto ya me llega a la espalda y puedo continuar, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos a la otra parte y como en esta parte de aquí hemos subido con dos cadenas y hemos subido hasta la parte de aquí donde hemos hecho los aumentos, en esta parte vamos a repetir exactamente lo mismo. Engancharemos nuestro hilo aquí, subiremos con dos cadenas e iremos hasta llegar al centro del triángulo, donde subiremos, o sea, donde haremos dos puntos altos sobre el punto del medio. Y una vez ahí, el tirante, ¿vale? En este caso, en el caso de este top, son tres vueltas. He llegado hasta aquí. He hecho dos puntos altos sobre el mismo punto, he bajado hasta abajo y en este caso sí que fui haciendo los tres puntos altos, ¿vale? En cada vuelta. Aquí ya me tiraba un poquito hacia abajo, pero no quedaba mal, ¿vale? Entonces aquí sí que hice los tres aumentos al final de la vuelta y al principio, ¿vale? Bueno, o sea, o al revés, al principio y al final. Al llegar a esta parte de aquí, subo con dos aumentos, bajo hasta abajo, hago un aumento de tres puntos, subo hasta arriba, hago un aumento de dos puntos, ¿vale? Hasta que empiezo a hacer el tirante, y cuando empiezo a hacer el tirante, dejo de hacer ya los dos puntos altos sobre el punto del centro, ¿vale? Pues nada, vamos a enganchar el hilo y seguimos. Cogemos la hebra, hacemos un nudo deslizado y nos vamos a la esquina del otro triángulo, ¿vale? Vamos a buscar nuestro primer punto. En mi caso, a ver, tengo aquí la segunda cadena de subida. No sé si se ve bien, se ve ahí una bola. Pero busco la segunda cadena de subida y clavo el ganchillo. ¿Vale? Cojo el arito que he hecho y lo paso por la segunda cadena y tiro. Y ahora cierro. Manera. Entonces ahora hago las dos cadenas de subida, una y dos, ¿vale? Y escondiendo el hilo, voy a ir haciendo un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior. Voy al siguiente punto y hago un punto alto. Y aprovecho para ir escondiendo el hilo, ¿vale? Voy al siguiente y un punto alto. Voy al siguiente y un punto alto. Y así hasta llegar aquí, al centro, donde tenemos los tres puntos altos en el mismo punto y en el punto del medio. Vamos a hacer dos puntos altos. Bueno, pues ya estoy llegando al centro, ¿vale? Y en el punto del medio, que es este de aquí, voy a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Y como en el otro tirante he tejido 11 puntos, en este tirante también voy a tejer 11 puntos. Entonces, subo con dos cadenas de subida. Ahí ya la marcaría. Bueno, voy a marcarla. No cuesta tanto. Y en la siguiente cadena voy a tejer, o sea, en el siguiente punto alto de la vuelta anterior, voy a tejer el primer punto alto. Y voy a repetir lo mismo que he hecho con el otro tirante. 11 puntos altos en los 11 puntos altos de la vuelta anterior.
1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11. 11 puntos altos. Y ahora lo que voy a hacer es, en la siguiente vuelta, una disminución. Una y dos cadenas de subida. Y un punto alto en el siguiente punto. Este punto alto que acabo de hacer lo marco como mi primer punto, porque es en las dos cadenas de punto la primera disminución. Voy al siguiente y así. Y hay una mosca todo el rato encima de mí. Vale, ahora en el punto, en el último punto donde tengo el marcador, voy a tejer dos puntos altos cerrados. O sea, en el punto del marcador y en el de antes voy a tejer los dos puntos altos cerrados juntos, una disminución. Ya me queda el del marcador y el anterior, entonces lo quito. Y aquí hago una disminución. Uno. Y dos, ¿vale? Y ahora subo con dos cadenas. En este tirante voy a hacer una vuelta con disminución, la otra sin disminución. Una vuelta con disminución, la otra sin disminución, ¿vale? Igual que he hecho en el otro. Entonces, la segunda cadena me cuenta como el primer punto alto, porque no voy a hacer disminución en esta vuelta. En la siguiente, punto alto. En la siguiente, punto alto, y así un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, hasta llegar al final. Quito el marcador que me indica que ahí está mi último punto y hago un punto alto. Ahora, en la siguiente vuelta sí quiero hacer disminución, entonces subo con dos cadenas que no marco porque quiero hacer una disminución y hago un punto alto en el siguiente punto alto de la vuelta anterior y lo marco como mi primer punto. Voy al siguiente punto, un punto alto. Siguiente. Y así hasta llegar al final, donde voy a hacer una disminución en el punto donde tengo el marcador y en el anterior. Entonces, quito el marcador y el punto de antes y el del marcador los cierro juntos. Y así haría hasta quedarme con 5 puntos, ¿vale? Subo con dos cadenas. Y en esta vuelta no hago disminuciones porque en la anterior sí he hecho disminuciones. Entonces marco la segunda cadena de subida como mi primer punto. Voy al siguiente punto y hago un punto alto. Vale, pues nada, voy a terminar este tirante y lo siguiente ya es hacer el lazo con el que atamos el top a la espalda, ¿vale? Vale, voy a enseñar primero el de algodón que hice, ¿vale? Y en el caso de este, hice
En los primeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En los primeros 8 puntos hice 3 puntos altos en el primero, un punto alto en el siguiente, otro punto alto en el siguiente, otro punto alto en el siguiente, 2 en el siguiente, otros 2 en el siguiente, un punto alto, y en los dos últimos puntos altos los hice, los cerré juntos, ¿vale? Un punto alto en un punto y en el siguiente otro punto alto que cerré junto al anterior. Y de ahí fui subiendo hacia arriba, haciendo disminuciones a un lado y al otro hasta quedarme con 3 puntos, ¿vale? Esta parte de aquí la añadí para que me cubriese... ¡Uy! Tiro la cámara. Para que me cubriese la parte del sujetador que no quería que se viera, ¿vale? Para tapar un poquito esa parte. Bueno, pues como os he dicho, yo en este de lino voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me he puesto el marcador en el 9, ¿vale? Entonces voy a enganchar el hilo en la segunda cadena de subida. Tiro para ajustar. Ya, una y dos. Voy a aprovechar también para ir escondiendo este hilo por detrás. Cojo hebra y me voy al siguiente punto, que es este de aquí. Y en este punto hago un punto alto. Me voy al siguiente y hago otro punto alto. Me voy al siguiente. Y aquí voy a hacer 2 puntos altos. Ahora lo que quiero es que me quede un poquito más recto, ¿vale? Por eso hago 2 puntos altos aquí. Ahora aquí hago un punto alto. En el siguiente creo que también voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? ¿Ves? Lo que voy haciendo es añadir la prolongación que luego anudaremos a la espalda. Voy al siguiente, hago otro punto alto y me voy al último y hago un punto alto. Bueno, quizás aquí en este último punto, para que me quede un poquito más recto, voy a hacer un punto alto doble. Cojo dos hebras, o sea, doy 2 vueltas con el hilo al ganchillo, me vengo al punto y paso por las 2 primeras, vuelvo a coger hebra, paso por las 2 segundas y ahora sí por la tercera. ¿Veis? Como que nos queda un poquito más recto, ¿vale? Y ahora, en el mismo punto donde he hecho el punto alto doble, voy a hacer otro punto alto doble. Y con esto ya termino la vuelta. Bueno, pues ahora el largo va a depender de tus necesidades o de tus gustos, ¿vale? Si lo quieres más largo, tendrás que hacer más vueltas. Y si lo quieres más corto, tendrás que hacer menos vueltas, ¿vale? Bueno, pues yo ahora voy a subir a la siguiente vuelta con 2... cadenas. Voy al siguiente punto y hago un punto alto. Voy al siguiente, otro punto alto. En esta vuelta voy a hacer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, ¿vale?
Bueno, pues he terminado la vuelta que os he dicho de puntos altos y he hecho otra más de puntos altos, ¿vale? Y como a mí aún no me llega ni siquiera a cerrar en la espalda, yo sé que voy a tener que hacer bastantes vueltas. Entonces voy a hacer unas cuantas vueltas en puntos altos, ¿vale? Un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, y cuando tenga ya las que crea convenientes, empezaré las disminuciones. Entonces voy a hacer las que necesito de puntos altos y os enseño cuando vaya a hacer las disminuciones y os digo las vueltas que he hecho en puntos altos. Vale. Bueno, pues yo creo que con este largo ya tendría suficiente. En total he hecho 11 vueltas contando con la primera, que es la que enganchamos a la parte del top. ¿Vale? Pues nada, ahora ya lo que haría sería hacer una disminución en cada una de las vueltas hasta quedarme sin puntos, ¿vale? Una disminución a cada lado. Pero esta vez lo que voy a hacer, en vez de hacer todas las disminuciones seguidas, voy a hacer como hemos hecho en los tirantes. Una vuelta de disminuciones, la siguiente sin disminuciones. Una vuelta con disminuciones, la siguiente sin disminuciones, ¿vale? Lo voy a hacer de la siguiente manera. La primera, para hacer la disminución, voy a quitar esto. Hacemos dos cadenas de subida, cogemos hebra, vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Este punto es el que vamos a marcar como nuestro primer punto, ¿vale? Y con esto ya tenemos la disminución. Cogemos hebra, vamos al siguiente y hacemos un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Y ahora los dos últimos puntos que tenemos, pues los cerramos juntos. ¿Vale? Ya me queda el penúltimo punto y el último, que es la segunda cadena de subida. Cojo hebra, saco, vuelvo a coger, me voy a la segunda cadena de subida. Saco y ahora cierro los dos puntos. Ahora, en esta vuelta no voy a hacer disminución. Entonces doy la vuelta, marco la segunda cadena de subida porque no quiero hacer disminución. Y hago un primer, y hago el primer punto alto en el siguiente punto. Ahora un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior, sin disminuciones. Quito el marcador y hago un punto alto. Ahora, dos cadenas de subida. Esta vez sí quiero hacer disminución. Entonces hago un punto alto en el siguiente y en vez de marcar la segunda cadena de subida, marco este primer punto alto que he hecho. Con esto ya tendría la primera disminución. Voy al siguiente. Creo que se me ha colado un pelo. Y un punto alto. Así hasta que llego al final y cierro los dos últimos puntos altos juntos. Me quedan uno y las dos cadenas de subida y los voy a cerrar juntos. Vale. Entonces subimos a la siguiente vuelta sin disminución, damos la vuelta, o sea, volteamos y ponemos el marcador en la segunda cadena de subida. Y ahora, punto alto en el siguiente, y así hasta llegar al final.
marcador. Y ahora en la siguiente vuelta, sí, vamos a hacer disminución. Subo con dos cadenas, volteo y aquí, en el primer punto alto que hago, pongo el marcador. Punto alto, dos, y los siguientes dos puntos altos los cierro juntos, el de las cadenas y el anterior. Ahora subo con dos cadenas y en esta vuelta no hacemos disminución. Hacemos un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior. Pondría el marcador en la segunda cadena de subida. Quito el marcador. Y ahora la última vuelta. Subo con dos cadenas y hago un punto alto, cojo hebra, me voy al siguiente y hago otro punto alto. Y lo dejaría así, ¿vale? Ahora ya podría cortar y con esto terminaría la ampliación de una de las partes de la espalda. Vale, pues una vez cosida esta parte, aquí ya puedo cortar el hilo. Me vendría al otro extremo y haría lo mismo. Repetiría los mismos puntos y las mismas vueltas que he hecho en esta parte de aquí. Vale, una vez hecho ya podríamos probarnos el top y coser los tirantes en la parte de la espalda que mejor nos vaya, ¿vale? Una vez cosido los tirantes y terminado esto, pasaríamos a hacer el borde de volantes, ¿vale? Voy a terminar yo esta parte y seguimos con los volantes. Bueno, pues ya he terminado las dos tiras que se anudan a la espalda, ¿vale? Y me lo he probado y he visto que el tirante lo voy a coser justo donde empieza la tira, ¿vale? En esta parte de aquí, y que me sobran 5 vueltas del tirante. Entonces, en vez de 30, yo voy a hacer 25 vueltas. Voy a deshacer 5 vueltas y luego coseré, ¿vale? Esto por una parte. Por otra parte, te recomiendo que tú lo pruebes y mires dónde quieres que el volante empiece a abrirse en la parte de la espalda. Igual si lo explico así no se entiende, pero si lo veis lo entenderéis enseguida, ¿vale? Estas son las tiras que anudamos a la espalda, ¿vale? Yo las hago cortitas porque no quiero recargar demasiado la espalda, ¿vale? Pero si a ti te gustan largas, puedes hacerlas más largas. Estas son las que van anudadas a la espalda. Y el volante lo cerramos con un botón detrás, ¿vale? Entonces, donde quieras que se abra el volante, ¿vale? Yo lo hago justo en el centro donde termina la parte de delante y empieza la espalda, ¿vale? Entonces, donde quieras que se abra, pones un marcador y ya sabes que ese es tu último punto, ¿vale? Y a partir de ahí vas a tejer las cadenas sueltas. ¿Cómo lo hacemos? Pues, bueno, vamos a medir desde esa parte donde tenemos el marcador hasta el centro de la espalda. Yo he medido y tengo 17 centímetros. Entonces tengo que hacer una cadena que me mida 17 centímetros. Es decir, haré tantas cadenas como necesite para alcanzar los 17 centímetros. Eso como mínimo. Yo en este caso hice alguno más, ¿vale? A los centímetros que tenía desde el centro donde tenía el marcador hasta el centro de la espalda, le añadí pues unos 4 o 5
cadenas más para asegurarme de que me llegaba y que si me sobraba luego un poquito, pues no pasaba nada. Porque yo esto no lo he cosido a la espalda porque mi pecho es más ancho que mi cintura. Entonces, si yo esto lo ato, o sea, lo hago con las medidas de mi cintura, luego por el pecho no me va a pasar y por la cadera bastante menos. Entonces lo que he hecho es dejarlo suelto y ponerme un botón. Entonces donde quiera, a la altura donde quiera que vaya el volante, lo cierro con el botón y ya lo tengo. ¿Vale? Y me queda así. ¿Que quiero que me ajuste más? Pues cierro más. ¿Que quiero que me quede más suelto? Pues lo pongo más suelto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el número de cadenas que necesitamos para llegar desde la mitad de la espalda hasta llegar al marcador, ¿vale? Y en donde tenemos el marcador vamos a enganchar el hilo y vamos a seguir haciendo puntos bajos por todo el contorno hasta llegar a la otra parte donde tendremos también el marcador, ¿vale? El marcador lo vamos a poner en el mismo punto en el otro extremo, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos ahí, hacemos el último punto bajo y hacemos las mismas cadenas que hemos hecho antes de enganchar en la otra parte, ¿vale? Y una vez ahí ya tejemos el volante, que nos va a quedar así, suelto, ¿vale? Entonces, este de algodón lo he hecho con el mismo hilo. El mismo hilo para la base y para el volante, ¿vale? Al ser un hilo fino, queda el volante con vuelo y queda bonito. Ahora, para este de lino puedes hacerlo con el mismo hilo, ¿vale? El mismo lino que has usado de tres cabos para hacer la base, puedes usarlo también para hacer el volante. Pero yo voy a usar un hilo de un cabo, el lino de un cabo en el mismo color, para que quede el volante más suelto, ¿vale? Con más vuelo y más caída. Aquí he tejido un par de vueltas y a simple vista no se ve mucha diferencia. A ver. Y a simple vista, pues no se ve mucha diferencia, ¿vale? Este es el de tres cabos y este es el de un cabo, ¿vale? Pero luego al tacto sí que hay bastante diferencia, ¿vale? Este es más ligero, queda más con más movimiento y este queda como más rígido y con menos movimiento, ¿vale? Entonces, si quieres usar el de tres cabos, puedes usarlo perfectamente, que también va a quedar bonito y te va a quedar bien. Pero ya te digo que yo voy a usar este de dos cabos, este de un cabo con hebra doble para darle más movimiento al volante. Entonces, yo voy a deshacer esto. Para usar la hebra doble, a ver, vamos a ir al ovillo y vamos a sacar la parte interior para buscar el cabo suelto, ¿vale? Y buscaremos también por afuera la parte de... O sea, buscaremos por aquí una parte, un extremo, y la parte de dentro tiene que estar el otro, ¿vale? Entonces buscamos, yo ya los he buscado y los he sacado, y unimos. Y unimos los dos extremos, así, ¿vale? Uno nos sale de dentro y el otro de la parte de fuera. Una vez lo tenemos unido, hacemos el nudo corredizo con los dos y ya sería tejer como de normal, ¿vale? A ver, 3,5... Vale, pues para hacer el volante voy a usar un ganchillo un número más grande que el que he usado para la base, ¿vale? Voy a usar un ganchillo el 4,5,
para el otro de algodón usé el mismo número, ¿vale? El mismo número para la base y para el volante. Pero esta vez, como voy a cambiar de hilo, he decidido cambiar también el ganchillo a un número más grande, ¿vale? Entonces, yo os he dicho que tenía 17 centímetros. Pues voy a hacer las cadenas que necesito para alcanzar los 17 centímetros. Vale, ya he hecho unas cuantas. Cojo el metro. Metro más feo que tengo por aquí a mano y me vengo aquí, pongo la primera cadena en el número 17 y oye, casi lo clavo. Voy a hacer un par de cadenas más, una y dos. Yo creo que con esto ya sí tengo los 17 centímetros. Vale, pues ya tengo los 17 centímetros. Voy a hacer tres cadenas más, ¿vale? Una, dos y tres. Y esta es la parte que me va a quedar separada del top, ¿vale? La parte de la espalda que queda separada. Entonces voy a contar los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 27 puntos. Entonces, ahora ya tengo 20 segundos, me vengo 25, 26 y 27. Tengo 27 puntos en una parte de la espalda, por lo que tendré que hacer otras 27 cadenas cuando le dé la vuelta al top y llegue al otro extremo. 27 puntos. Voy a apuntármelo para que no se me olvide. Entonces, ahora que ya tengo los 27 puntos, voy a subir un poquito, a lo mejor. Me vengo al top y donde he señalado que quiero que se me abra en esa parte, ¿vale? Sería esta parte de aquí, ahí es donde engancho. Pero antes de enganchar voy a poner un marcador en el otro extremo, justo en el mismo punto que tengo aquí. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la vuelta número 9 de este triángulo tengo el marcador. Entonces me voy al otro triángulo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este punto de aquí pongo el marcador y ahora ya me quedará esta parte de marcador desde un marcador al otro. El volante me quedará pegado y a partir del marcador el volante quedará separado, ¿vale? Como veis, está en el mismo sitio. Entonces, ahora que ya sé donde van cogido el volante, me vengo al primer marcador y en ese punto es donde voy a enganchar el hilo. Voy a acercar porque ahora sí quiero que se vea bien. Vale, entonces voy a quitar el marcador en este punto de aquí. Y ahora, sin soltar la cadena que llevo enganchada al ganchillo, cojo el hilo con esta mano y lo tiro para atrás. Lo tiro hacia detrás de donde tengo que engancharlo, ¿vale? Aquí es donde he quitado el marcador, clavo el ganchillo, cojo el hilo y lo saco
en el punto donde quiero enganchar y hago un punto bajo, ¿vale? Ahí tendría enganchado ya el hilo. Entonces me vengo al siguiente punto, y aquí igual me va a costar un poquito coger, enganchar, pero no pasa nada. Y vamos haciendo puntos por todo el contorno. ¿Cuántos puntos? Pues los que os quepan, ¿vale? Vamos haciendo puntos por todo el contorno y tengo una mosca justo encima de mí. Bueno, pues vamos a ir haciendo puntos bajos por todo el contorno hasta llegar a este marcador, ¿vale? El marcador del otro extremo. Aquí no pasa nada que hagáis puntos de más porque es donde vamos a hacer el volante. El volante lo hacemos haciendo varios puntos sobre el mismo punto. Entonces lo que conseguimos es que nos coja vuelo, ¿vale? Entonces no pasa nada si aquí hacemos muchos puntos, ¿vale? Porque lo que queremos es que nos vaya cogiendo vuelo. Entonces vamos haciendo puntos bajos por todo el contorno. Y cuando lleguemos al marcador, os enseño. Vale, ya estoy llegando al marcador. Vale. Y eso quiere decir que a partir de ahí ya va el volante separado del top. Entonces, quito el marcador. Y aquí voy a hacer el último punto. Vale. Ahora, como he hecho 27 cadenas antes de enganchar en el top, voy a hacer otras 27 cadenas al aire. 1, 2, 3. Vale, pues ya tengo el mismo número de cadenas a un lado y al otro. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es subir con dos cadenas de subida y hacer la primera vuelta de puntos bajos, o sea, de puntos altos. Entonces, yo siempre hago lo mismo, me marco la última cadena con el dedo gordo y hago 1 y 2 cadenas de subida. Entonces ya sé que esas dos cadenas de subida corresponden a esta cadena que tengo marcada con el dedo gordo. Entonces cojo hebra, me voy una cadena atrás y ahí es donde hago el primer punto alto. Ahora, ¿qué pasa? Que quiero hacer toda la vuelta de puntos altos, pero como quiero darle vuelo, ¿vale? Lo que quiero es que coja la forma del volante. Lo que voy a hacer es hacer en algunos puntos voy a hacer dos puntos altos, en otros voy a hacer tres y en otros voy a hacer cuatro, ¿vale? En el mismo punto. Es decir, en este hecho uno, pues voy a hacer otro más. Dos y tres. En la siguiente cadena voy a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Ahora en la siguiente voy a hacer tres. Uno, dos y tres. Entonces lo que voy a hacer en esta vuelta es ir intercalando dos puntos altos, tres puntos altos, tres, tres, cuatro, dos, tres, ¿vale? Voy a ir haciendo muchos puntos altos en cada uno de los puntos que tengo de la vuelta anterior, ¿vale? Y cuando llegue al último punto, os enseño. Ya he llegado al final de la vuelta, ¿vale? He terminado la última cadena con dos puntos altos. Y lo que he hecho ha sido ir alternando dos puntos altos y tres. Al final no he hecho ningún punto
4 puntos altos porque me parecía excesivo ya. Pero bueno, esto es al gusto de cada una. Contra más puntos, pues más retorcido nos va a quedar el volante. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo la primera vuelta del volante tejida. He empezado aquí. En las cadenas de aquí. Y he ido tejiendo 2 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 puntos altos, ¿vale? Así durante todos los puntos de la vuelta hasta llegar al otro extremo. Ahora lo que voy a hacer son 2 vueltas más de puntos altos. Sobre cada punto alto de la vuelta anterior voy a hacer un punto alto. Y en la siguiente vuelta voy a hacer puntos altos cruzados, ¿vale? Entonces voy a hacer 2 vueltas de puntos altos normales y en la siguiente haré puntos altos cruzados. Entonces voy a subir con 2 cadenas y en cada punto de la vuelta anterior voy a hacer un punto alto. Voy al siguiente punto, punto alto. Voy al siguiente, punto alto. ¿Vale? Ahora, contra más vueltas le demos al volante, más largo nos quedará. ¿Vale? En este volante que tengo aquí, en total, he hecho una vuelta, la primera vuelta de puntos altos, la siguiente también, la otra también, y esta de puntos altos cruzados, y he terminado con una de puntos altos. Pero ahora, si tú quieres hacer el volante más largo para que te cubra más parte del cuerpo, pues lo que tienes que hacer es darle más vueltas. O bien puedes hacer más vueltas de puntos altos, en la penúltima hacer puntos altos cruzados y en la última puntos altos, o ir alternando 3 vueltas de puntos altos, una vuelta de puntos cruzados, 3 vueltas de puntos altos, una vuelta de puntos cruzados. Y así también le darás un poquito de calado al volante, ¿vale? Bueno, pues aquí voy a dar 2 vueltas. Este volante me va a quedar más largo porque el hilo doble que estoy usando queda más grueso que el hilo de algodón que he usado para el otro. Pero igualmente voy a hacer 2 vueltas de puntos altos y en la siguiente haré la de puntos cruzados, ¿vale? Como esto es muy sencillo, yo voy a hacer las 2 vueltas de puntos altos. Y en la vuelta de puntos altos cruzados, te enseño cómo se hace, ¿vale? Ya he terminado la vuelta, ¿vale? He llegado a la segunda cadena de subida. Uy, se me ha deshecho. Bueno, pues ya estoy terminando esta vuelta, ¿vale? La segunda vuelta que os he dicho de puntos altos. Hago un punto alto. Penúltimo punto y en la segunda cadena de subida hago el último punto alto. ¿Vale? Ahora en esta vuelta voy a hacer puntos altos cruzados, ¿vale? Entonces subo a la siguiente vuelta con 2 cadenas de subida, ¿vale? Y ahora damos la vuelta y hacemos. Vamos al punto de donde salen las cadenas, nos saltamos el siguiente y en el otro hacemos un punto alto, así, cogemos hebra y el punto que nos hemos saltado, este de aquí, pasamos el ganchillo por detrás y hacemos otro punto alto y así serían los puntos altos cruzados. Voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Cogemos hebra, nos saltamos un punto y vamos al siguiente. Y hacemos un punto alto. Cogemos hebra y en vez de tejer el siguiente punto, nos vamos al punto que nos hemos saltado, el punto de detrás. Sacamos y hacemos un punto alto. Cogemos hebra,
Nos saltamos un punto y vamos al siguiente. Tejemos un punto alto. Volvemos a coger hebra, vamos al de atrás y tejemos otro punto alto. Y nos van saliendo los puntos altos cruzados, ¿vale? Cogemos hebra, nos saltamos un punto, vamos al siguiente y punto alto. Volvemos a coger hebra, vamos al de atrás, sacamos, pasamos por los dos que tenemos en el ganchillo y volvemos a pasar por los otros dos. Cogemos hebra, saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Cogemos hebra, vamos al de atrás y otro punto alto. Y así vamos a hacer toda la vuelta, ¿vale? Hasta llegar al final, donde terminaremos con un punto alto normal, ¿vale? Si al llegar no nos cuadra, pues nos saltamos un punto y ya está, ¿vale? Si este es el punto del final, aquí hacemos un punto alto y ya terminaríamos la vuelta. Pero si en vez de llegar, si llegamos al final y me quedan dos puntos, lo que hago es hacer un punto alto en el último y ya está. Y así terminaría la vuelta, ¿vale? Pues nada, vamos al siguiente. Y bueno, la siguiente vuelta son de puntos altos normales, ¿vale? Un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior, ¿vale? Entonces, para no hacer la vuelta completa, os voy a enseñar en un momento cómo haríamos. Imaginad que este es el último punto, hacemos un punto alto y subiríamos a la siguiente vuelta con dos cadenas de subida. Haríamos la vuelta y ahora un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior. En este punto de aquí es de donde me salen las cadenas, me voy al siguiente y hago un punto alto. Cojo hebra, voy al siguiente y otro punto alto. Cojo hebra, voy al siguiente, punto alto. Punto alto. Y así hasta llegar al final de la vuelta. ¿Vale? Nos podemos ir cogiendo ahí o cuando lleguemos al punto de aquí, en vez de cogerlo aquí, podemos cogerlo abajo y el siguiente arriba. El siguiente abajo y el siguiente arriba. ¿Vale? Es otra manera también de ir cogiendo los puntos y que se nos marque más el hueco que queda entre los dos puntos altos cruzados y los dos puntos altos cruzados siguientes, ¿vale? Entonces, para hacerlo así sería, el primero lo cogemos arriba, el segundo lo cogemos abajo. El primero lo cogemos arriba y el segundo lo cogemos abajo. ¿Vale? Cuando lleguemos al final, terminamos con un punto alto normal y ya tendríamos terminado el volante. Ahora, si queremos hacerlo más largo, podríamos hacer dos vueltas más de puntos altos o traer cruzados. Tres vueltas de puntos altos, una de cruzados y así, ¿vale? O simplemente hacer todo vueltas de puntos altos.